Members? Members? ¿El delantal? ¿Qué delantal? Por supuesto, son obligatorios. Sí, es el que vino Garrido. Por favor, muchachos, no me comprometan. Las órdenes del rector Garrido no se discuten. Silencio. Porque sí. ¿Cómo? Good morning, boys. Good morning. Good morning, Mr. Gomez. How are you? Children, be quiet. It's so cold today. You don't think so? Yes. Well, take out your copybooks. I'm going to give you a dictation. Be quiet. Hurry up. The middle family is a middle class family. Mr. and Mrs. Mill have two children and Bobby, the dog. Martin, please. You. It's snowing. The middle family has got a big new house. Doctor, nos está entrando nieve otra vez. ¡Qué calamidad! Y se acabó el kerosene. ¿Ya? Y para mí, alguien se lo calotea, ¿eh? Este país está helado. ¿Quién fue? Saavedra. No, fue más lejos. Fue Pueyrredón. Porque la fatua vanidad de los hombres materialistas siempre se ha estrellado contra los grandes misterios del Señor. Seamos humildes y tengamos fe. Debéis seguir para ello el ejemplo de virtud y de sacrificio de nuestros mayores. Hay que prepararse para la modernidad. El mundo es una matemática. El país también. Todo lo que no se contabiliza no les va a servir, muchachos. Lo que importa es el país concreto. De ese país van a vivir todos ustedes, no de sus sueños. Le agarré, gordo, le agarré. ¿Qué está haciendo? Nada. Retírese. La capa de ozono está produciendo la desaparición de numerosos bichitos y especies del océano austral. Y nos están comiendo todo el fitoplancton, que es la base de nuestro ecosistema. Se calcula que para el año 2000 la temperatura de la Tierra habrá aumento. Chico. Tiene razón. Están rompiendo la naturaleza y no pasa nada. Y yo reacciono, que siempre me interesó la ecología. ¿Y la biología? Estoy por recibir y no sé qué hacer. Me gusta todo. ¿Hasta cuándo voy a seguir dudando? ¿O será que me aterra fracasar? ¿No me estaré escapando otra vez? ¿No será la antropología? Siempre quise investigar la vida de los llamas. Pensar que vivieron acá hace 4.000 años.
¿Cómo harían? Sobrevivieron a todo, menos a la invasión blanca. ¡Qué guato! ¿Y si estudiara historia? Saber qué fue lo que pasó. Mi viejo dice que no hay un solo camino. Él hizo geología y después historietas. ¿Qué tiene que ver? Tendría que escribir. Pablo tiene razón. El que no es capaz de crear es un nabo. Anda de regalo por la vida. Él sí que la tiene clara, ¿eh? Quiso ser músico y compone. Pablo. Terminé la letra. Ushuaia. No, Ushua, ya, ya. Quiero irme y me da miedo. Quizás es... porque te quiero. No sé cómo dejarte. ¡Voy a fumigarlos, cucarachas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a las jaulas, a las jaulas! ¡Vamos inmediatamente! ¿Qué pasa? ¿Ahora me están tomando por tarado? ¡Cinco amonestaciones! ¡Cinco! ¡Vamos, rapidito, rapidito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Hacia la última vez! ¿Quién fue? El secretario de la Junta. También Moreno. Cayó a pique, doctor. Pobre hombre. Había luchado tanto. ¡Qué país! Una desgracia. Se nos viene todo abajo. Pero eso no es nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pasó algo más? Sí. Me acaba de decir Ramírez que se robaron el caballo del general. No puede ser. ¡Es el polvo! Júntelo, a ver si se lastima a alguien. ¿Dónde está Ramírez? ¿Dónde está Ramírez? ¿Por qué no me lo dijo? ¡Qué barbaridad! ¡Yo voy a investigar! ¡Me apareció el caballo San Martín! ¿A quién puede servirle este caballo? A la fundidora, doctor. ¡Por Dios! Hay mucha pobreza. Habrá que ponerle cadena a todo. Este mes se roban la partida de tizas y cuadernos. Eso también. Y la calderita nueva. Ramírez, guárdemelo, por favor. Guárdemelo. Estos tipos son capaces de todo. ¡Che, Ramírez! ¡Parece un soldadito de juguete! ¡Silencio! ¿De qué se ríen? Este es un acto bochornoso que voy a investigar hasta las últimas consecuencias. ¡Retírense! Y usted, Martín Nunca, a dirección. Señora, su hijo se merece 20 amonestaciones. Pero por usted, le voy a poner solamente 3. Tiene 21. ¿Cómo 21? Aquí están. Usted las ha firmado. Ahí está. Eso es. Petróleo. ¡Laura! ¡Vamos a ser ricos! Raúl. ¿Qué pasó, mi amor? Lo van a dejar libre. Me falsificó la firma. Ah, qué bien, te reís. Sí, claro. Vos sos un vivo bárbaro. Tendría que darte vergüenza. Sacá los pies de ahí. No vendrá, mamá. ¿Qué te parece poco? Cortala. Porque vos haces lo mismo. ¿Cómo? En la fábrica. Mira, ni es así ni es lo mismo. ¿No? ¿Pero qué te voy a...? Lo que falta, que...
¿Hasta cuándo te voy a tener que soportar? Dios mío. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 6 años. Era la época de los milicos. A papá lo habían echado de YPF y se fue a trabajar al Perú. Y la vieja terminó casándose con este pobre infeliz. ¿Podés no hacer ruido? ¿Qué mirás con esa jeta de letrina? ¡Boludo! ¿Podés comer bien? ¿Vos también? ¿Qué querés con este estúpido? Come, chiquita. Después venía a pedir plata, ¿eh? Ya me la esperaba, así que... Acábala, o te vas de la mesa. Lava el plato, que hoy no viene la muchacha. ¿No oíste lo que dijo tu madre? Anda a cagar. ¡Que te vas a cagar! Es difícil saber lo que se quiere y lo que a uno le pasa. Quiero que sepas que sos lo que más quiero en el mundo. Esté donde esté, siempre te estaré esperando. Tu viejo. Esta carpeta será mi primer libro de historietas. Te las voy a mandar a medida que las haga. Son los personajes más lindos que encontré en mis viajes por el continente. El inventor de caminos. Una tarde, aislado en los Andes ecuatorianos, me auxilió Américo Inconcluso y me contó su historia. Imagínate, vida de negro caribeño. Mira, a nosotros nos trajeron desde Costa de Marfil y a mi abuelo lo vendieron para el caucho en el Amazonas. A mi padre para el azúcar en Cuba. Y a mí para el bananal de Guatemala. Y me dije, caballero, quiero que me respeten más que una banana. Tú no sabes lo que son las dictaduras caribeñas, mi socio. Y me fui. Corrí durante horas y horas. Hasta que de pronto me di cuenta que corría al bananal. Que el camino de ellos te lleva siempre a ellos. Mira, de Veracruz a Manao. Y de Maracaibo a Punta Arena. No hay camino que no haya hecho, ni pueblo que no haya unido. ¿Hasta cuándo, Martín? Raúl ha sido muy bueno con nosotros.
nos ha dado todo. Y te quiere. ¿Eso también? No seas ingrato. Nunca te ha faltado nada. ¿Nada? Lo más importante. Ningún chico tiene lo que vos tenés. No lo soporto, ese tipo. Es mi marido. Qué raro. Siempre defendiéndolo. Muy cierto. No te vayas. Me están esperando. Me tengo que ir. Siempre igual, Martín. En serio, mamá, me está esperando Violeta. ¿Tenés plata? Uh-huh. Ya te saqué. Chao. Hola, amor. ¿Se fue tu viejo? Sí, no hay problema. Ay, esta manía de estar oscuras. Ay, abuela, golpea. Violeta, Violeta. ¿Estás durmiendo, cielo? Sí, abuela, cerrame. Ah, ah. Suerte, qué chicato. Y además, en cualquier momento me dejan libre. ¿Sabes? Si no estuviera con vos, yo me hubiera ido. Encontrarme con mi viejo. Conocer América Latina. Quiero probar si soy capaz de hacerlo. ¿Pero cómo vas a hacer? No sé. Lo importante es decidirse. Ustedes, alegría, alegría. Para el día de la fecha, la desregulación de la isla provocará una torcedura de 32 grados a estribor con viento persistente del sector oeste. No te caigas. A babor por la noche. Y como siempre, para mañana, la torcedura será más pronunciada. Qué frío. ¿Quién se fue? Me quedo sin acá, ¿eh? ¿Quién pasa? ¿La mafia de Garry? No jodas. ¿En serio? Por supuesto. Si desde que lo nombraron, comenzaron los afanos. Desapareció la partida de guardapolvo. La calderita nueva y ahora el caballo de San Martín. ¿También el caballo? Es el polvo. Ramírez. Ramírez.
Ramírez, ¿por qué no me lo dijo? ¡Qué barbaridad! Aunque nos cueste reconocerlo, aquí el que ha fallado es el argentino. Entonces, ¿a qué se le ocurrió independizarnos? ¿Cómo a quién? ¡A los patriotas! Ah, los patriotas. ¡Sí, señor! ¿De qué se ríe? Párese, por favor. ¡Basta de risa! ¡Mire que los pulso, eh! Estoy embarazada. ¿Cómo? Sí. Pero... ¿En serio? No. Agarre. ¡A la dirección! ¡Pará un poco! ¡Basura! ¡Está perdido! ¡Ahora no entré! Señor, yo he venido aquí a cumplir una misión y creo no ser injusto.
Antes de rector, he sido juez. Como usted comprenderá, por razones de disciplina y de ética, su hijo no puede permanecer en el colegio. Entiendo. Deja que te explique. ¡Cállese la boca! Retírese, Pablo. Realmente no sabemos qué hacer con este hijo. Dura lex, sed lex. Pobre Pablo. Su viejo ni le pegó. No le habló más. Y como no quiso ir a trabajar al campo con su familia, le hizo sacar la casilla donde vivía. Chao, Pablo. Chao. Suelta el tornillo. Chao. Muchachos, me voy. No. Sí, me voy. Me voy a Buenos Aires, me voy a tocar, me voy a hacer la mía. Te decidiste, por fin, Tornillo. Te felicito. Sí, cuando no haces lo que vos querés, terminás haciendo lo que quieren tus viejos o cualquiera. Yo elegí la música, elegí tocar. Bye, bye. ¿Con quién, loco, Dani? No sé, ¿y tus viejos qué te dijeron? Nada, iban a decir que estaba loco, que me iba a morir de hambre. ¿Pero de qué vas a vivir si no tenés ni un mango? No tengo un mango. ¿Pero sabes qué tengo? Tiempo. ¿Tiempo? Para escribir, hacer canciones o lo que sea, no hace falta guita, hace falta tiempo. Nada más. Musiquita nueva, 8 temas nuevos. Deben ser bárbaros, ¿no? No, no sé. Dale, no te hagas el modestito que trabajaste como un caballo para eso. Recién empiezo con esto. Y, ¿viste? Cuando empezás, pensás que como que la música, la inspiración, la magia, y que te va a venir algo. Y no es así. ¿Te acordás de Luisito el pintor? Ah, sí. ¿Sabes lo que me dijo sí. un día? No. Que para hacer algo bueno, realmente bueno, no hay que trabajar como un caballo. Hay que trabajar como 20 caballos durante 20 años. Y encima estar inspirado. Por eso, como dragoleante, argentino y latinoamericano, me voy. Desde que estoy en la isla, he oído decir que andamos sin rumbo o que el mundo se nos tuerce. Pero ¿no es un signo de adultez asumirnos como somos? ¿Acaso no es más ético saber que vivimos ladeados? Hoy, gracias al concurso de la iniciativa privada, hemos podido reponer el caballo del libertador. Quizá no sea el bronce de antes, ni tenga el brillo
y otras épocas, pero tiene el etéreo espíritu de la patria. ¿Qué te dije? Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? No, no te quiero ver más acá, vas a ver. Saqué el bebé. ¿Qué? Hace 2 días. No te creo. Fui con abuela. ¿Pero en serio lo decís? En serio. ¿Por qué lo dejaste? Lo decidí yo. ¿Vos? ¿Y yo no cuento para nada? Tenía miedo. Seguro que fue el guacho de tu hija. Vos no entendés nada, Martín. Yo nunca entiendo nada, Violeta. Dice que cuando uno se decide, toda tu vida cambia y se adapta al proyecto que tenés. Es como un viaje lleno de curvas y paradas, de errores, de fracasos, donde uno se busca y vuelve a empezar. Yeah.
pensar que en estos mares hay más de 1000 barcos hundidos. En uno de ellos vino mi bisabuelo, desde Asturias. Vinieron a buscar oro con la ilusión de volver. Y encallaron en Santa Cruz. ¿Y este tan antiguo será de la expedición de Magallanes? ¿Me hace acordar a la historieta de papá? Una mañana tempestuosa en el estrecho, el viejo botero Alguien Boga me contó la razón de su pericia. Eran un viejo pueblo de pescadores y navegantes que habitaban los canales fueguinos. Hasta que un día... Estoy perdida. Hace 2 días que viajo. Y no veo a nadie. No entiendo nada. ¿Seguiré en Chile? ¿O ya habré cruzado a la Argentina? Attention, please. You are on the boundary line. This is off limits. Please withdraw. 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 ¿Qué hago? ¿Sí, a dónde estoy? Having a little rest, my friend? ¿Qué? Are you feeling all right? No, se me rompió la bicicleta. I no speak English. ¿Esto es Malvinas? No, this is not the Falklands. Okay. Anda esto. This is New Patagonia. ¿New Patagonia? Yes, a new colony. New colony. Come with me. Share a mate with us, hmm? You sí. Comprende? Sí, tomar sí. Mate? Sí, pero disculpe. ¿Colonia de quién? Oh, of the British Crown. And of course of the American banks. Come along. My name is Edward. Edward Cookie. My name is Martin Nunca. Oh, good. I am the manager of this place. They brought us here 1 year ago from England. We used to work in the North Sea before, you know. ¿Contentos? Oh, I don't know. Maybe. This is much larger than from where I come from. We use helicopters here to survey all the fields, to go from one point to another.
Yes. We even go out to sea, you know. Many ovejas. Oh, I don't know. We are not shepherds. We are oil technicians. Petroleros. Hmm? Petroleros? Petroleros, yes. Esto es una estancia. Aye, it was. Here before, they ran off the Indians to exploit sheep. Now, to hell with sheep and penguins to exploit oil. They have a lot of oil here. More than you could possibly imagine. A veritable gold mine. ¿Y cuándo la Patagonia dejó de ser Argentina? They sold it. Lock, stock and barrel. With all the oil wells working, the mines, the ports. ¿Pero quién se le ocurrió vender todo esto? Your president, Rana. All debts, you know. Entiendo. ¿Y ahora cómo hago para llegar a Buenos Aires? No, que no sé, muy bien. Ruta 3, straight along. Goodbye, Mr. Cookie. Goodbye, Martin. Goodbye. Adiós. ¡Cachivache ese! ¡Qué mierda le importa! ¡No te pongas bravo, mi socio! ¡Te voy a matar! ¡Vamos, muchachos, sube! ¡Que te acerco un tramo! ¿A dónde va? A Buenos Aires. Usted no es de acá, no habla como un... No, yo soy caribeño. ¿Caribeño? Sí. Mira, yo soy de padre cubano. Mamá guatemalteca. Y para acabar de rematarla, nací en Panamá. ¿Y cómo se llama? Inconcluso. No me diga que usted es Américo Inconcluso. ¿Cómo no? El mismo que está manejando la nave. Esa es una historieta que inventó mi viejo. Nicolás Nunca. Pero nunca lo vi, ¿oíste? Ven acá, pero bueno, en todo caso, yo fui el que inventé a tu papá. ¡Miren para adelante, Américo! ¡Américo, ve algo! Ni con lupa. ¿Cómo vas entonces? Ay, conduzco con fe. El camino me lo imagino. Lo siento en la tripa y lo veo. En los 50 años que llevo en la ruta, nunca me he perdido. ¿Pero usted cuántos años tiene? ¡Ah! 60 y no sé cuántas dictaduras, montones de invasiones. ¡Qué barbaridad! Pero eso sí, desde el asesinato de Sandino hasta la muerte de Torrijos, nunca me olvido de nada, de nada absolutamente. ¡Qué barbaridad, madre mía! El día que yo me muera, se acaban los trovadores. Y del cielo bajarán otros nuevos cantadores. ¡Vaya! Este es el guaguancó de La Habana, del barrio Los Sitios. ¡Ay! La mujer que quiere a dos lo quiere como hermanito. Antes que nada, buena. Y dos vino para acá. La mujer que quiere a dos lo quiere como hermanito. En una lleva la jaula y en otra los pajaritos. ¡Vaya! ¡Pete! ¡Pata con quin, quitín! ¡Pata con! Óyeme la rumba como es. ¡Ay! ¡Pa! ¡Rumbo de petín! ¡Cutum! ¡Pa! ¡Con, cutín! ¡Cutum! ¡Pa! ¡Ripi,
clink, 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 clink. ¡Pah! ¡Riquiquití! ¡Pah! ¿Dónde salís? ¿Vas lejos? Te vas a morir de frío ahí. ¿Querés que te lleve a algún lado? Mirá que ya está anocheciendo. Dale, vení. Subí, no tengas miedo. ¿Te vas a Buenos Aires? ¿De vacaciones? Seguro que estudias, ¿no? ¿Te molesta que te hable? Bueno, tampoco hay que hablar todo el tiempo, ¿no? Como si nos conociéramos. Quizás sea mejor así, ¿no? No sé, digo yo. ¿No te parece? A decir nada. Aires por Laguna Sur. ¿Dónde mierda estoy? Adiós, Boga. Gracias. Bueno, que tengan suerte. Séquense bien. Y no se olviden de la cloaca. Diga, don. ¿Eh? ¿Dónde queda Buenos Aires? Ah, por acá. Pero muy adentro, ¿eh? ¿Cómo se llega? Con alguien, po. Pero si aquí no hay nadie. Alguien boga, servidor. ¿Puedo subir esto nomás? Sí, no huevéis, suba nomás. A ver, ahora, ayúdame, ayúdame que se me va, ayúdame que se me va. Eso, enderecela, enderecela. Eso, empuje. Eso, arriba, arriba, huevo, no, arriba, arriba. Eso, ahora me voy a subir yo. ¿Alguien boga, dijo? Sí. Durante con mareas y naufragio. Igual que la historieta. No sé, no he leído nada de eso yo. ¿Y usted de dónde viene? De aquí nomás, del otro lado. De Chile. Soy de Chiloé, yo. Jugando siempre, ¿eh? La marea del 73 me trajo hasta acá. Y aquí estoy. Parado estoy yo. ¿Y esa gente que dejó? Ya se cabrearon de esta payasada del agua para. ¿Y esa lancha, boga? La solidaria, ¿Qué está haciendo? Propaganda, pues. Ayuda para el sumergido. Arroz, sábalo seco y carnada para la pesca. ¡Adiós, Boga! ¡Adiós, Marisa! ¿Qué hace? ¿Lavando dólares? ¡Ah, bien quisiera con tantos chicos! ¡Vecino! ¡Vecino!
pescar es el único camino, dice el doctor Rana. Súmese al milagro argentino. Pesque. ¿Es muy grande la inundación, Boga? Tapó todo, fábricas, campos. No quedó vaca viva. ¿Y la gente por qué se queda? ¿Y a dónde van a ir a parar? Nadie quiere perder lo poco que le queda. Pero si no tienen nada, Boga, ¿qué me dice? ¿Cómo? ¿Y el fondo? El fondo se cotiza. Ahora andan loteando agua. ¡Adiós, Boga! ¡Adiós, Pairecito Marco! Usted siempre ha rodeado cabrito, ¿eh? ¿Y qué va a hacer? Sumergido, pero con esperanza, ¿eh? Buen olorcito la olla, ¿eh? Un chupín de surubí con bagre amarillo. ¿Por qué no baja y se come un platito? Tengo que llevar a este chiquillo para los Buenos Aires. ¡Vaya con Dios! Gracias, Pairecito. ¿Pero nadie vio venir la inundación? Nadie quiso verla. Y esperando la bajada, lo fuimos acostumbrando nosotros. ¡Uy! Acá también los afiches del Rana. Rana en agua nunca falta. Zambullete y nada. ¿Qué hacen? ¿Qué me están pegando ahí? Estamos trabajando, señora. ¡Sáquenme ese rana de acá! Está bien, está bien. Sí, pero vayan a ensuciar otra casa. Oye, Bill, mira esto. Todo coincide. Ahí está. Eso es. Petróleo. ¡Laura! ¡Vamos a ser ricos! ¡Bien! Tablas de mareas del Gran Buenos Aires. Hoy tenemos suerte. La cloaca. En Matanza y zona sur, las aguas le llegarán tan solo al cuello. Más al sur, superará la línea de flotación nasal. ¿Dónde estamos acá? En el centro de la city estamos. Hay un olor a podrido que no se aguanta. ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto es mierda! Normal. Son 4 millones de cagadas diarias. ¡Soretero! 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 ¿Qué pasa, señora? ¡No pasaron ayer! Estamos sobrecargados. Ay, bueno, pero sáqueme toda la porquería. No me entra nadie en la boutique. Tranquila, ya le paso la sacacaca. Ay, la que hay que soportar. ¡Soretero! ¡Aguántese, gallito! Mire, de ajo suyo hay un jarabe. Tómese una cucharadita si quiere. ¿Por qué me está dando? ¿Qué es esto? ¡Antivómito le llaman! La ampliación de la red cloacal de Buenos Aires con el apoyo de los inversores extranjeros. Pero, doctor, ¿no hemos tocado fondo?
En absoluto. Seguimos navegando, yo diría, con viento en popa. ¿Las aguas han bajado, doctor? Las aguas se mantendrán apenas por encima de los valores tabulados. Bien, ¿algo más querría decirnos, doctor? Muchacho, no me hagan ola. Realmente, si le tengan confianza, flotarán. Y recordarles lo que hemos dicho siempre durante la campaña. Argentino, zambúllete y nada. Ha sido la palabra del señor presidente de la Nación, quien, acompañado por su comitiva, se dirige en el catamarán presidencial al Ministerio de Acción Social. Este Buenos Aires es la única ciudad del mundo donde los muertos navegan. ¿Y los tipos qué hacen? ¿Pescar muertos? Ah, sí. Lo difícil no es pescar los muertos, sino los vivos. Usted sabe que la desgracia siempre es buen negocio. Esto es historieta. ¡Alberto Mujal! ¡Paz descanse el finado Mujal! ¡Fiscal nunca! Descanse el finado nunca. ¡Es mi abuelo! ¡Abuelo! Entregarle a su marido. ¿A Rogelio? Lo encontramos navegando en solitario por el gol. Ay, no lo puedo creer. Acérquemelo, por favor. Yo sabía. La marea lo tira afuera, señora. La hueá está podrida. También con esta oxidación. Gracias. Tome, Católico. Quede con Dios, señora. Ay, mi amor, viniste a visitarme todo el día hoy. Sentía que te estabas acordando de mí. Señora. ¿Qué? Su nieto. ¿Quién? Yo, abuela. Martín. ¿Martín? ¡Ay, qué enorme! ¿Cómo te iba a reconocer? ¡Ay, mi chiquito! Abuela. ¡Mi chiquito! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Feliz, con tantas visitas. ¿Cuándo fue, abuela? Hace un mes. Todavía no se resigna a vivir separados. También 45 años juntos. ¿Cómo no se va a acordar de mí? Hola. Ella es Lucrecia, tu prima. Hola. Ayúdenme a llevarlo. ¿Sabes, Martín? Tu abuelo nunca soportó la humedad. Y entonces la inundación lo fue matando. Estos scones eran los preferidos de tu abuelo. ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¡Qué alegría tendría Rogelio si te viera! Porque, ¿cuánto hace? 10 años que te fuiste con... ¡Tu mamá! Llamó y está desesperada. Dice que no sabe nada de vos. ¿Sabes? Yo creo que... mamá está media loca. ¿Por? Me quemó la última carta que me mandó papá. ¡Ay! No te puedo creer. Deja la cucharita. Todo lo que se cae se pierde. Es inútil. ¿Y cómo anda papá? Bien. ¿Sí? Se casó con una brasilera.
Yanaína se llama. Es antropóloga. Me parece que tengo algunas fotos. ¿Tienen chicos? No creo. Va, no sé. Si no me escribe nunca. A ver, no veo bien. Ah, aquí está. Yanaína con tu padre. Es linda, ¿no? ¿Y esto qué es? La serpiente emplumada. No me digas que no está loco. Yo sé que él me está esperando. ¿Y cómo lo sabes? Me lo escribió varias veces. Ay, Martín. Tu padre es buenísimo y te adora. Pero ¿cuántas veces dijo que te iba a llevar con él? Ahora, cuando pasó lo de Rogelio, le mandé una carta y nada. Todavía no sabe que murió su padre. ¿De dónde es ese ruido? Es el bombo de Tito. Cuando tu abuelo transmitía desde esa ventana, él lo acompañaba desde lejos. Vecinos, esta es la voz del ruido. Les está hablando el fiscal Rogelio Nunca, informando al pueblo por Radio Libre de Villa Ajena. Hoy denunciamos otro proyecto del doctor Rana. Vecinos, no nos callemos. Hagamos la guerra del ruido. Todos juntos y a la misma hora. Todos juntos y a la misma hora. El agua es un gran negocio. Estamos rematando todo, Martín. Es el boom del lote de agua. ¿Pero cómo era todo esto, Ana? Una especie de parque así tipo Palermo. No servía para nada. Hemos gastado una fortuna al cohete tratando de mantenerlo limpio. En cambio ahora, todos los turistas quieren comprarse un lotecito. Y es lógico. Esta arboleda es única en el mundo, che. Una maravilla. Se vienen acá como a Marbella, weekend, a pescar, su sábalo, su tararira. Somos la Venecia del sur, lo dicen todos. Y esta no quiere vender. Sigue metida en esa covacha hasta que se le caiga encima. Traidor. Pero por favor, la oyen, ¿no? No la vi. Nunca la vio. No quiero ni oírte. Pero, hija, no podés seguir con el agua hasta la cintura. Viviendo así te va a hacer mal, hombre. He venido a ayudarte. Ah, ayudar ahora. ¿Por qué no ayudaste a defender a Rogelio cuando lo echaron? Porque no compartía sus ideas. Antes eran las tuyas también. Y antes. Pasaron 40 años desde entonces. El mundo cambió por suerte. Sos un traidor. Traidor. Soy tu hermano, eso es lo que soy. ¡Lo eras! Pero no, Amalia. Por favor. Te vas a quedar sola como un hongo, no seas terca. Sola no. Estoy con Rogelio. No digas disparates. Lo estás enterrando por segunda vez. Estoy muy lúcida y sé lo que digo. Te eligieron diputado porque luchabas contra la inundación y terminaste haciendo negocios con ella. No había otra salida, Amalia. Se terminaron las ideologías, entendelo. Hasta el muro de Berlín cayó. Hablas como el rana ese. Sos un renacuajo. Y a mucha honra. Estamos dejando a esta muchachada un país estupendo. En un año vendimos 14 provincias. Y ahora voy a rematar el obelisco y el cabildo, que nunca sirvieron para nada. Y vos no querés vender, pero se dan cuenta, che. Che, basta. Paren de pelear un poco. La casa no la vendo. Me quedaré aquí hasta el final. Flotando. Con Rogelio. Thank you.
gracias, amor, por haber venido a visitarme. Pero prométeme que no vas a volver a hacerlo. Es peligroso. Cuídate mucho, tesoro. Floto en Buenos Aires, uno como nadie. Floto con mi vida, busco una salida. Floto por la cloaca de petróleo y caca. Floto en este mundo, roto y no se hundo. Ranas, renacuajos, andan por debajo. Mafias, impostores, funcionarios, caletones. Floto en la Argentina, entre niebla y ruina. Floto con mis sueños, que no tienen dueño. Y mientras canto se llevan los tantos. Y unos cuantos nos dejan miseria y espanto. Y los más santos laburan, laburan con narcos y lavan tanto que compran aduanas y bancos. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Esperabas a alguien? ¿O no? Hey. ¿Cómo te llamas? Dale, decime. Che, qué misteriosa. Yo me llamo Martín. Nunca. Ah, te reís. Yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Siempre mirás así? ¿Hoy tampoco me vas a hablar? No te vayas. No te vayas así. Para, yo... ¿Te molestó lo que te dije? ¿Te puedo acompañar? ¿Dónde puedo llamarte? ¡Ey! ¡Decime! La voz de la cloaca diario prohíbe la guerra del ruedo diario. Se busca el teto esperanzador. ¿Y eso qué es, Boga? ¡El esperanzador! ¿Tito el esperanzador? Yo diría más bien el memorioso. ¿Y dónde viene? De muy lejos. El bombista fugitivo le llaman. El bombo de Tito había comenzado a oírse en otros tiempos, Martín. Pero la leyenda del esperanzador nació después, durante una sucesión de dictaduras y traiciones. La desesperanza se había apoderado de todos y se pensó en la muerte de Tito. Pero un atardecer, Tito, el esperanzador, había vuelto con un misterioso bombo que al llegar la represión sonaba en otra parte.
prensa y hacía nacer la guerra del ruido. Soy el hijo de Nicolás Nunca. ¿Quién? Nicolás Nunca, el geólogo. Lo conocí en una marcha. ¿Una marcha? Sí, es el que escribió su historieta. ¿Mi historieta? Sí. Pero, pibe, si yo no soy ni Tito. ¿Cómo? Soy apenas mi fantasma. El eco maldito, ¿oís? Él me decía que usted tenía un bombo que sonaba de día y de noche. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cómo hace? ¿Eh? Vení que estamos ahí. Tiene puerta y todo. ¡Epa! ¡Suena solo! Ay, si no, ¿qué te crees? ¿Que no duermo? Sí, tiene batería, amplificador 200 watts y bafle. Pero suena en todas partes esto. Sí, claro. Sí, señor. Oficio. Trabajo con el viento. ¿Y estos ritmos de dónde los saca? De acá. Sentí, toc, 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 toc. Sentí, toc, toc. Toc, toc, toc. El mismo toque. Años, años hace que estoy afinando con este. Escucha. El mismo latido de la gente. El bombo tiene alma, querido. Alma. Alma, y como el corazón bombea. Y el día que deja de bombear, ¡rum! Muere. ¿Y usted, Tito? ¿De quién escapa? Del olvido. La guerra del ruido. Qué cosas inventaba el abuelo. Me gusta lo que dice en la carta. No te olvides que aunque estemos sumergidos, otro país es posible. Aquí, en Buenos Aires, todo comenzó con un sueño. Nunca me imaginé que iban a cambiar hasta el paisaje. Que las selvas bolivianas se iban a parecer al desierto del Sahara. O que iban a convertir nuestras mesetas en depósitos de basura tóxica. ¿Qué hago yo en medio de todo esto? ¡Laura! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! Noticiero de cargas y tributos. Para el día de la fecha, los ciudadanos estarán obligados a cargar con el siguiente peso de la deuda: 14,95 kilos y 1,65 del último ajuste. Ciudadano, cumpla con la deuda, cargue y pague su tributo diario. ¡Qué me va a pedir!
acá, acá, traiga, traiga tus documentos. Los documentos. Documentos. A ver, sus documentos. Doblado y ya se lo traiga. Sus documentos, ahí. Allá, ahí queda. Ahí nomás. Kuna warmi kuna, allinta uyariwai, naitin recaudador niskanta, deuda externa niskanta kai, waikai panai kuna, sakai chis tribututa, skuma, kapah peru, kuturinampa, churai chis chai tribututa niskanta. ¿No sabe dónde puedo conseguir comida? Esta es peluquería, señor. Allá hay mercado, hay... Si quieres corto, señor. Allá hay mercado, hay bastante comida. Esta es peluquería, si quieres corto, señor. Gracias, ¿eh? Buenas, señora. ¿Tiene galletitas? No hay galleta. ¿Y pan o chocolate? No hay. Tampoco no hay. Tengo sal. ¿Cuál de ellos quieres? Ah, ¿y para comer qué tiene? No hay ahorita. Bueno, deme fósforos. ¿Cuánto? Dos cajas. Dos cajas por palitos nomás. Bueno. Y deme sal. ¿Sal cuánto? Un paquete. No hay por paquetes. Por latitos. Ah, bueno. Págame. ¿Cuánto le debo? 20. Gracias, ¿eh? ¿De dónde viene? De Argentina. ¿En bicicleta? ¿Estás débil? ¿Algo pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Borracho? ¿Estás mal? No, estoy bien. ¿Estás sano? Levanto cabeza. ¿Cuántas cosas me contó el viejo? Los quechuas tuvieron otra idea del tiempo y del estar. Trabajaban no solo para ellos, sino para la comunidad. Aún hoy los vemos haciendo trabajo voluntario. Los mayas descubrieron la redondez de la tierra, inventaron el cero antes que nosotros y también fueron invadidos. En pocos años murieron varios millones de hombres. Es monstruoso. ¿Cuándo lo reconoceremos? No canches, compañeros. Todavía algunos nos miran con miedo y se siguen defendiendo. Señores, no pueden bloquear este camino. Este es el camión de la deuda externa. Están cometiendo un delito. Están violando las leyes. Se tienen que retirar.
Una vez leí que la cuestión no es respetar solo al igual, sino al diferente. Señor, ¿dónde queda la plaza de armas? Manda, adelante. Está, gracias. Y pensar que en mi colegio festejábamos el Día de la Raza. Amorjanko yurajunakuna, mamajoyanta chulamos pache y puka kunkakuna, chaykunaj sakeskan mekeyuya, laija, suwa, machay y marajme, yachtay, kanka. ¿Quieres comprar? ¿Eh? Qué bonitos. ¿Los haces vos? Sí. ¿Y esta cerámica? La bici. ¿Qué hace? ¡Es mi bicicleta! ¡Es mi bicicleta! ¡Agárrenlo, mi bicicleta! ¿Mochila no la vio? Por allá han ido. ¿No vio mi mochila por acá? Estaba... What the pity. Mochila. Oh, por ahí. Te pecado. Oiga, amigo, ahorita se la llevó. ¡Elf, para! ¡Para! Toma. Ay, la mochila. ¿Sí? Toma. Ayúdame. Ven conmigo. Tengo que buscar la bicicleta. Yo vivo aquí. ¿En el Templo del Sol? No, en el patio detrás. Mis padrinos son los encargados. Era el templo más sagrado de los incas. Pero los españoles lo destruyeron y levantaron esta iglesia sobre él. Ven, no hay problema. La señora salió. ¡Guaita! ¡Guaita! Sí, mamacita. ¿Dónde estabas? En la farmacia. Tú siempre en la calle. ¡Apúrate, que está la ropa sin planchar! ¡Ah, y tráeme mi chal! Y ahorita, madrina. No tengas miedo. El templo está cerrado. Aquí no viene nadie. Sácate la chompa, estás mojado. Te vas a resfriar. Permiso. Estoy de 4 meses. Qué bonito. Sí. Pero sin padre. ¿Cómo? El hijo de la señora. El que estudia en Lima. Un día ella no estaba y me forzó. ¿Qué hijo de puta? ¿Lo denunciaste? No. Me dijeron que si lo hacía, me echaban de la casa. Mi madre vive en el campo. Y yo y mi hermanito vinimos aquí para poder comer. Estoy dejando el Cusco. Siento que no hay nada que te dé más fuerza que una linda historia. Querer y sentirse querida. ¿Qué habrá sido el viejo en estos años? Con
Janaína se casó hace poco. ¿Habrá sido feliz? ¿O anduvo solo como yo? Ahora comprendo lo que me escribió. Tan necesario como hacer y cumplir es gozar y divertirse con la vida. Sería horrible terminar diciendo: he cometido el peor de los pecados. No ser feliz. Aliste sus pasaportes. Frontera con Brasil. Pasajes y pasaportes a la mano. Frontera con Brasil. Amazonia, próxima partida. Señores pasajeros, suban al tren. Hacia el norte del Amazonas. Faltan pocos días para llegar a Paraíso, las minas de oro más grandes del mundo. ¿Qué cara pondrá el viejo cuando me vea? ¿Me reconocerá? Do nosso carinho. Veja um irmão. Um irmão, meu irmão. Esperando a nossa mão. Seja bem-vindo, irmão. Junte-se a nós. Junte-se a essa turma desesperada. À procura do pão, da esperança e da fé. Os deuses estão encolerizados. Tudo clama contra vós. A terra não está fértil. As aves não gorjeiam. Mas diante de quem? Diante de quem teremos que ajoelhar e pedir clemência? A ele! Apenas a ele! E dele teremos o perdão. A cólera dos deuses caída sobre suas cabeças. Eu vejo como ele vê. E os homens não têm atenção. Neste mundo injusto que vivemos, não podemos perder a esperança e a fé. E vamos todos juntos, irmãos, para o paraíso! Para o paraíso! É lá! Música.
Você é menor. Onde está a permissão para viajar? Está com meu pai. Já passou. Argentino, você está mentindo para mim. Não, em sério, eu lhe juro, já passou, meu pai. Tá bom. E o que, que você vai fazer na mina? Vou buscar a minha mãe. Argentino, você quer me fazer de bobo, é? É, não, guarda, ele, o garoto não está mentindo, não. Ele viajou com o pai mesmo. É? É, dou minha palavra. Tudo bem. Se é assim, então passa. Passa, passa. Obrigado. Documento, por favor. Cheguei e me encuentro con mi viejo, mi viejo. Me encuentro con mi viejo. Me encuentro con mi viejo, Basilio. Con mi viejo. Gracias, Tan solo sea. Para nada. Eu, ¿me acompañás? Vamos a comprar. Meu filho, eu comprei. Meu filho, não, que ele não é meu filho. É? Ô, porrinha de Paraná, vem cá. Cadê o resto daqui, cara? Eles me deram assim. Onde é que você pôs eles? Quem? Eles, o paizinho e o Martim. Martim? É você, Martim? Não sei de que me habla. Cadê o resto daqui, cara? Não sei de que me está falando. Como não sabe? Fica tranquilo, tá tudo certo. Fica frio como esse porra aqui na primeira vez que ele me mete. Vem cá, moleque! Eu vou te pegar, seu... Vem cá, moleque! Que é minha paquete de Paraná? Conhece a Nicolás nunca? Nunca. Não entendo. Não entendo o teu negócio. Nada, nunca. Nada. Disculpe, ¿lo conoce a Nicolás nunca? Sí. ¿El geólogo? Sí. Gracias. ¿Alguien conoce al geólogo argentino? ¿A Nicolás nunca? Ah, ¿o argentino? Sí, ¿lo conoce? ¿Eh? Sí. Yo soy el hijo. No, sí. ¿No me puede dar la dirección de donde vive? No. Él esteve aquí, fue embora unos meses atrás. ¿Sabe aquí? ¿Cómo que se fue? Él viajó. Enfermo. No, ¿no me puede dar la dirección del lugar donde está? No, no. Fazer. Você não conhece nada? Eu não sei ler. Paraíso. É a Plaza de Paraíso. É longe. Não tenho dinheiro. Vamos trabalhar na mina. Thank you.
assim não dá, não, porra! Tem que trazer saco mais cheio! Bora subir, porra! Desembuceta! Se você tá roubando o patrão, bora aí, porra! Tem que trocar de saco, trazer saco mais cheio, porra! Bora logo! Bora, sobe logo! Sobe logo! Desembuceta, porra! Bora subir! Passa pelo lado e subo pela escada! Bora lá! Vamos, gente! Imagina e caiu! Aqui é cagão, não é brasileiro! É argentino, é argentino! Cai mesmo! Aí do jeito que tá aí é mole, caiu mesmo! Bravo! Bravo! Martim! Alá destino, filho do bastão! Ai! Se levantou o destino! Poderosos terão que ouvir o Senhor se quiserem entrar no reino dos céus. Os homens brancos terão que vencer das suas torres de cristal. Por quê? Eles têm que vir até esta América morena que com suas carnes, seus cereais, engorda os porcos do Japão e do mundo inteiro. Por isso é justo que alimentemos também os nossos homens e mulheres que absurdamente têm fome e só querem trabalho. Aonde mandarei gente mais capaz que esses latino-americanos que vêm construindo com suas próprias mãos esse nobre continente? Aqui estão eles, oferecendo-se por apenas $3 ao dia. 10 vezes menos que em vossos países do norte. Quem tem cuidado com a sabedoria e afeto de vossas terras e animais? Olhem com seus próprios olhos e haverá trabalhadores mais sábios e pacientes do que os próprios nativos. Quem pode aguentar melhor o calor, o rigor do clima e da história, se não eles? Índios provenientes do Xingu, Mato Grosso, Caribe, Paraguai, Andes, e que depois de tantas matanças e perseguições ainda conseguem se manter vivos e pacientes. Aqui estão eles, por apenas $2,50 ao dia. Quem pode pôr em dúvida a mais sofrida das raças, sobreviventes de escravaturas, talhões e pestes, estão aqui no mercado de homens pela bagatela, por um precinho camarada, apenas $2 ao dia. Então, aproximem-se, senhores, façam suas ofertas. Vocês vão ver o nosso quadro diário de ajustes. Para hoje e amanhã, o Ministério da Economia prevê um ajuste de 2 furos em todos os cinturões do país. Repetindo, 2 furos em todos os cinturões do país. E isso é para economizar energia e deixar todo mundo sempre mais leve, delgado. Dai. E agora uma reportagem especial direto da Praça do Paraíso. Vamos lá. Ontem apresentamos para vocês os novos modelos de cinturões recomendados pelo Fundo Econômico Mundial. Ale! Olha que beleza! E como vocês podem perceber, meus amigos, eles proporcionam grande quantidade de movimentos. Moderníssimo. E, acima de tudo, muita agilidade. Que beleza! O que vem contradizer as críticas ao uso desses cinturões na época de crise. Agora vamos apresentar para vocês o modelo super econômico Super Dite 3 em 1. Para pessoas que vivam ou trabalhem juntos, né, bonita essa união? Que viva, senhor presidente. Senhor presidente, por favor, qual a sua opinião a respeito desses novos cinturões? Minha gente, acho uma grande ideia,
a qual todos devem se adequar. Pois, além de trazer uma grande economia para o país, é um dever de todo cidadão. Que Deus nos ilumine, sabe? ¿La señora Janaína? Sí, ¿quién es? Martín Nunca. ¿Quién? El hijo de Nicolás. No acredito. Entra, Martín, pasa. ¡Qué bueno! ¡Qué increíble! ¿Cuándo es que se llegó? Hace un par de días. Senta. Gracias. Estoy buscando a papá. Su papá está en México. ¿Pero está bien? Ah, sí, yo creo que ahora está mucho mejor. Está con Faustino, su editor. Sí, me dijeron, pero vuelve. No sé. Faz tiempo que no se comunica conmigo. ¿Vos también con ese cinturón? No, no somos obligados a usarlos. Es horrible. Você no sabe cómo es difícil ver apertados. ¿Papá también usaba uno? No. Él fue antes. Ya hace un año que estamos separados. No sabía. ¿Él no te escribió contando? No, papá me escribe poco. La última carta que recibí me la quemó mamá. ¿Pues por qué? No sé. Creo que tenía miedo de que me trajeran a vivir acá con ustedes. Absurdo, pobre Elena. Seu pai me falou uma vez, mas não sei o que aconteceu. E eu teria gostado se tivesse vindo. O que é isso? Um vídeo que estou fazendo sobre a qualidade de vida aqui no Brasil. Você acha do nosso governo? É, agora me deixou balear. Me arrasou, né? Agora me arrasou, viu? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o governo não é nem bom nem é ruim, né? Que nem aquele cara fala assim, aquele como é que o cara diz assim, que aquele cara passou naquela ponte ali, falou assim, se tu dizer que Deus é ruim e o diabo é ruim, tu vai morrer, vai cair ali dentro. E o cara falou o quê? O cara falou assim, Deus é bom e o diabo não é ruim. E passou na ponte. Não é? Quando ele passou na ponte, ele falou assim, o diabo que se vá, que Deus é que é bom. E papá? Sim, seu pai. Que sim? Ele me acompanhava sempre quando eu fazia minha pesquisa. Pero se volvía loco, papá. Mas depois eu me tocava. Que tiene puesto na cabeça? É chapéu de cangaceiro. É menino, Nicolás. Beso. E como se vai a México? Mexe. Não tem nada direto. Você tem que tomar caminhão até a Venezuela, Colômbia. Eu acho muito longe, muito difícil. Não te recomendo. Thank you.
não. Ei, ei! Let's go. Put the lights in, sir. Oh, boy! Passes, sir. Muchacho, qué posición más chévere. ¿Qué hace tirado en ese camino? Suba, no se me quede solo ahí. Venga. Américo, ¿de dónde viene? De Panamá, muchacho. Aquello fue el horror. ¿Qué pasa, mi compadre? Parece un alacrán con sinusitis. Mira la cara que tiene. Fue espantoso. Yo no imaginé que lo iban a matar así a sangre fría. Fue horrible. Yo sé lo que estás diciendo. Tú sabes que yo no me olvido de nada. Yo he visto crímenes, matanzas, asesinatos e invasiones. Pero como la de Panamá, ninguna. El bombardeo fue en Navidad, en mi querido barrio del Chorrillo. Ahí los gringos probaron sus armas, sus aviones silenciosos. Y en 6 minutos, 3.000 inocentes mataron. ¿Cuándo fue? Yo ni me enteré. Ya lo ves. 3.000 personas murieron, ni pa' noticias sirvieron. Es que en la vida del latinoamericano no vale ni un comino. ¿Cuánta muerte tenemos que sufrir para que nos respeten? Pero ¿sabes una cosa, muchacho? ¿Cuánto hemos aprendido? Ya no será como antes, ni para ellos, ni para nosotros. El día que yo me muera, se acaban los trovadores y del cielo bajarán otros nuevos cantadores. Oro, leo, 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 la, la. Ahora, transmitiendo desde el Caribe panameño, pasamos a una nota de relieve internacional. La Organización de los Países Arrodillados realizó su evento anual en el salón del Pilton Hotel con la presencia de casi todos los mandatarios de las Américas y del presidente americano, Mr. Wolf. Aquí lo vemos, rodeado por sus colegas de Brasil y Argentina,
doctores Rómulo y Rana. Chin, chin. Y aquí, con la señora Remigia Ponderoso Lima, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Arrodilladas. Seguidamente, el doctor Rana disertó sobre las bondades de una existencia media. Señores, señora, hoy somos conscientes que la única posición posible frente a los peligros de cualquier extremo es la posición arrodillada, tan lejos de la imprudente vertical de los que se obstinan en vivir de pie exponiendo su cabeza a un golpe o a una bala perdida, como también lejos de los que prefieren vivir acostados, asumiendo la horizontal de la pereza, el atraso o la muerte. Por eso, señores, la posición arrodillada es la alternativa moderna y realista, capaz de asegurar una existencia media en el continente dentro de los postulados del New International Order. Y finalmente, el evento se clausuró con una nota simpática e inesperada. El match que protagonizaron el doctor Rana y su amigo, Mr. Wolf. You may start the game. Silence, please. Thank you. 15 love for Dr. Rana. Bravo, President. Very good, Mr. Wolf. 15 all. Advantage, Mr. Wolf. Excellent. Game, set, and match for Mr. Wolf. Thank you, Mr. President, Dr. Rana, Mr. Wolf. Thank you, 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 thank you. Thank you. ¿El señor Nicolás se encuentra? ¿Me decía? ¿El señor? No. ¿Y para dónde fue? A la plaza a tomar algo. Y de allá monté al banco. Está muy bien, no te apures. ¿Cómo está? ¿Y dónde está? Si lo supiera, te lo diría. Es su primer viaje que hace después de su enfermedad. Le pasó mal, ¿no? Bueno, mira, aquí lo tuve internado hasta que se repuso. Hablamos hasta por los codos. De política, de mujeres, de todo. ¿Cómo nos hemos reído? ¿Te editas de papá? Claro. Las acabo de editar. Trabaja como loco. Sabes que tu padre quería regresar a la Argentina, pero no sé, algo lo frenaba. ¿Qué cosa? Tu madre. ¿Mamá? Sí. Aunque te sorprenda, aún la tiene en la cabeza. No puede ser.
Claro que sí, se escribieron varias veces. Pero si se vivían peleando, Faustina. Mira, casualmente uno se pelea y se separa. Pero en el fondo seguimos con el otro, aquí dentro. ¿Estás seguro de lo que dice? Absolutamente, como lo oíste. Y ya deja de hablarme de usted, caramba. Me hace sentir más viejo. A ver, cuénteme algo. Tu padre no hallaba cómo escribir a tu mamá porque... Su marido es un tipo celoso, ¿no? Raúl. Sí, le mandaba las cartas a nombre tuyo para que no las abriera. Pero las quemaba, mamá. ¡Qué bueno que las quemaba! ¡Eran cartas de amor! ¿De amor? Claro. Tu viejo nunca se privó de decir nada. Pero entonces usted me quiere decir que entre ellos había algo. En lo absoluto, añoraba el culo de su vieja, nada más. Tu padre es como yo, un pillo. Faustino. Sí, dime. ¿Papá le hablaba de mí? Claro que sí. Se sentía muy mal por no tenerte. Entonces, ¿por qué nunca me trajo? Me supongo que no quería chocar con tu madre. Pero ya no te preocupes. Estoy seguro que un buen día te lo vas a encontrar en la Argentina. Ya no busco a mi padre como antes. Lo fui encontrando en el camino. Y puedo verlo como es. Es el de mamá y el de Janaína. El de mis abuelos y el de Faustina. Y el que yo me imaginé. Aunque siempre estuvo ausente, lo que yo esperaba de él, este viaje me lo dio. Ahora sé que nadie puede ayudarme a hacer lo que yo no hago por mí. Voy a empezar lo mío y me llevo a sus personajes. Y otra vez sé que está ahí. Creo que nunca sabré si la estoy soñando o si es ella. Si seguirá como siempre. O si seguiremos así hasta el fin de este viaje. Sé que lo encontraré a papá cuando menos me lo espere. He imaginado todos los encuentros. Ninguno podrá sorprenderme. Traigo la serpiente emplumada. No te lo esperabas, ¿eh? Mirá, es fabulosa. ¡Pare! ¡Martí! Me dijeron que estabas aquí y vine a buscarte. Nos vamos a ir con la serpiente emplumada y vamos a volar. ¿Me oís? Vamos a empezar el viaje. Voy a alquilar un departamento y vamos a vivir juntos. Y esta noche te voy a hacer ñoquis a la crema, ¿de acuerdo? Y te voy a conseguir frutillas y dulce de leche. Te juro, Martín. ¿Qué pasa? Soy tu padre.
Contestame. Bueno. No te voy a obligar. ¡Papá! Vamos a hacer el viaje, Martín. Vamos. Vamos a volar, Que un viaje es descubrir que no hay viaje sin sufrir. Sé que busco mi verdad y que un viaje es soledad. Ya no busco a mi viejo como antes. Quiero dejarlo tranquilo. Vamos juntos. Lo llevo siempre conmigo. Da 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 da